hoy que está aquí mi familia en la terraza y que voy a hacer un asado o un grill, les voy a compartir el arte en este De Baile Minuto. Hacer un asado no es lo mismo que hacer una ensalada. Es todo un ritual desde prender este asador, principalmente en los estados del norte del país, que son los más expertos del mundo mundial, internacional, universal. Y es una gran excusa para juntarse en familia y amigos, cocinar juntos. Y ahora que todo es al aire libre y que el clima, como ven, este solazo de hoy se presta, pues son señales divinas para invitar amigos a pasar una tarde increíble con tu familia, a convivir, a reír, la cervecita, a comer delicioso. Entonces, qué bueno que están con nosotros, porque hoy les vamos a explicar el arte del asado. Y deben de saber que existen diferentes maneras de hacer un asado. Pueden hacerlo o con carbón, o a la leña, o con gas. Y además de los divinos cortes de res, podemos preparar cosas deliciosas. Costillas de cerdo, pollo asado, un salmón a las brasas que se mueren y muchísimas opciones, acompañándolas con guarniciones como una ensalada divina, unos chorizos espectaculares y obviamente nunca puede faltar una variedad extensa de salsas. Y hoy vamos a preparar dos cosas, unos deliciosos camarones parrillados con salsa macha y perejil, que es una especialidad de esta casa, y un espectacular tomahawk, que ahorita se los presento, en mantequilla de chile serrano. Obviamente, todas las proteínas que ven aquí son de Meat Me. Yo les he hablado muchísimo de esta marca, porque Meat Me te hace la vida mucho más sabrosa y mucho más fácil. Tienen más de 400 cortes de res, pollo, tienen cerdo, pescados, mariscos. Y yo les he platicado que la gran gracia de Meat Me es que traen una tecnología de congelación única de ellos, en donde las proteínas son congeladas de forma súbita a menos 40 grados para garantizar tres cosas: su frescura, conservar las vitaminas y los minerales y mantener el sabor y textura, además de asegurar la calidad de la carne. Así es que vamos a comenzar. Ahí les van los ingredientes. Para los camarones parrillados con macha y perejil es un paquete de camarón crudo, 3 cucharadas de salsa macha, sal marina, 2 cucharadas de perejil fresco bien picadito, píquenmelo bien bonito, un limón amarillo para decorar y de guarnición vamos a usar elote amarillo de ese que es súper dulce, espárragos y ya saben que para que sea una comida completa hay que meterle verdura y también colorcito. Yo soy fan de los espárragos y ni les cuento del elote que todo el mundo ama, incluidos los niños, y eso también lo vamos a asar en la parrilla. Pero ustedes pueden escoger otras verduras, que puede ser berenjena, calabazas, brócolis, coliflores, en fin. Ahora, lo segundo que les voy a enseñar a hacer es un tomahawk en mantequilla de chile serrano. Vean el tamaño. De 850 gramos, que puede ser para una o dos personas. Vamos a usar 8 rebanadas de tocino ahumado, media taza de mantequilla sin sal, 2 cucharadas de chile serrano desvenado y sin semillas, bien picadito, media cucharada de perejil fresco picado, pimienta negra entera al gusto, media cucharadita de sal y una bolsa de espárragos. Y de guarnición vamos a usar los espárragos, porque para que este corte quede perfecto, necesitaríamos un buen puré de papa, por ejemplo. Si no saben cómo hacer uno, corran a ver mi video de cómo preparar el puré de papa más espectacular del condado y sus alrededores. Ahora, si ustedes son súper profesionales, no es mi caso, lo pueden hacer con carbón, entonces prendan su carbón o el mezquite. Yo, como prefiero la eficiencia, tengo una parrilla de gas y tiene que estar entre 180 y 220 grados, que se ven normalmente en estos medidores. Pero mientras que el asador se está calentando, les cuento que yo ya tengo listos, muy importante, los camarones. Les extraje el tracto digestivo con la ayuda de un cuchillo. En un tazón van a mezclar los camarones, la salsa macha, sal y una cucharada de perejil.
Revuelven todo para integrarlo y lo dejan marinando por 30 minutos o entre más, mejor. Y obvio, les debo de confesar que la salsa macha no la hice yo. Yo ya la compré directamente en Mimi. Está hecha con chile morita, chile de árbol, aceite de canola, cacahuates, ajo, ajonjolí, piloncillo y sal. Aquí ahora me voy a poner a hacer todo eso. Mejor cómprenla en Mimi. Como les decía, las proteínas de Mimi se descongelan súper fácil. La mayoría de los productos los puedes cocinar directo de la bolsa congelados al sartén o al asador. Yo desde anoche bajé del congelador al refrigerador mi Tomahawk y los camarones y tan tan se acabó en vez de esperar horas a ver a qué hora se descongela la carne. Importantísimo que tengan una pinza uber larga. Los elotes los vamos a poner ahí a un lado en el fuego indirecto de 15 a 20 minutos para que se cocinen lentamente. Y tienen que estar obviamente dándoles vuelta para que no se vayan a quemar. Y el fuego indirecto es cuando los colocan a un ladito de la fuente de calor. Esto es para hacer una cocción que sea lenta, sin que quede crudo por dentro y totalmente quemado por fuera. El fuego directo es cuando ponemos nuestros alimentos justo encima de esa llamarada o de la fuente de calor. Y eso se usa para lograr una costra o, como dicen los profesionales, para sellar la carne. Después, aproximadamente de 1 a 2 minutos por lado, vamos a poner los camarones que también van en fuego indirecto. Espárragos, acuérdense que estos van a fuego directo, se cocinan bastante rápido, 1 o 2 minutos, queremos que se marquen y ustedes van a saber que ya están listos porque van a cambiar de color. Cerramos, les vamos a dar 1 o 2 minutos. Algo muy interesante, como yo tuve abierta, digamos que la capucha del asador bajó la temperatura, pero ahorita un ratito más esto vuelve a subir, acuérdense, entre 180 y 220 grados. La clave para saber que los camarones están cocidos es que automáticamente el camarón cambia de color y se ponen mucho más firmes. Entonces, antes de servir, tanto los camarones como los elotes se pasan a fuego directo para que se marquen por un minutito por lado aproximadamente. Sirven los camarones calientes, les espolvorean el perejil que sobra y si quieren los pueden acompañar o con más salsa macha. Acuérdense que presentation is everything. Y esto lo llevan a la mesa como una muestra, como una ofrenda de su amor absoluto a sus amigos y familia, con orgullo y dignidad. Ahora, mientras que la familia y los amigos están felices comiendo espárragos y elotes y camarones con salsa macha, el parrillero oficial, o sea yo, vamos a continuar con el Tomahawk, que es el plato fuerte. Entonces, yo les recomiendo que descongelen el Tomahawk en el refrigerador 24 horas antes. Lo mismo con el tocino ahumado. Ahora, el Tomahawk, dicen los puristas de la carne, solo se sazona con sal. Y para asar el Tomahawk necesitamos ponerlo primero a fuego directo, por un lado, hasta que se marque muy bien y se separe o desprenda de la parrilla. Y eso es más o menos entre 3 y 5 minutos. Después lo volteamos, lo pasamos a fuego indirecto. Y ojo aquí, hablar de tiempos puede ser algo muy impreciso. Entonces, lo que les va a ayudar a estar seguros siempre, si ustedes no son unos mega profesionales, es el uso del termómetro. Hay muchos termómetros, tanto análogos como este, o digitales como este, de todos los precios que pueden comprar online y que cualquiera que encuentren les va a ayudar muchísimo. Porque eso de estar de bien cocido, 3/4, medio, no sé qué, se tocan aquí, se tocan acá, olvídense. El tiempo que cada proteína necesita en el asador depende de varias cosas. Entre ellas, el grosor de la carne, nuestro tomahawk, que es grueso. Y el término que estén buscando, que puede ser inglés, rojo, medio, 3/4 o bien cocido. Por ejemplo, un tomahawk como este de 2 pulgadas y media alcanza el término medio a los 55 grados centígrados de temperatura interna en un periodo de tiempo de entre 35 y 45 minutos aproximadamente. El inglés es a 45 grados centígrados y la carne está caliente, pero está cruda. El rojo sí es a 50 grados centígrados y la carne comienza ya a cocinarse y técnicamente la proteína comienza, es horrenda la palabra que voy a usar, pero es la única que existe, a coagularse. La proteína es jugosa y suave. Luego, el medio es a 55 grados centígrados y la carne tiene textura
ya más cocinada, es jugosa, suave, rosa, y es el término ideal para las piezas, por ejemplo, de lomo. 3/4, 60 grados, y la proteína comienza a perder jugo y empieza a ponerse más café por dentro. Y algunos cortes funcionan muy bien en este término, por ejemplo, el sirloin y costillas con hueso, sensacional. Ahora, bien cocido, que para muchos es un crimen, es arriba de 65 grados centígrados y la carne está completamente cocida. Algunos cortes se secan mucho y se ponen muy cafés, pero no hay que satanizar tampoco el bien cocido, porque algunas piezas, como por ejemplo el brisket, necesitan esto y de hecho hasta más. Y otra manera para darles una idea de los términos de la carne es, pues, este ejercicio que les digo de los dedos, de creo que es bien cocido, 3/4, medio, más crudo, y ustedes se van tocando aquí, pero para estar seguros de verdad, nada como un buen termómetro. Ahora, una vez que alcanzamos la temperatura deseada, el reposo, que a veces no lo respetamos, es súper importante para que el líquido dentro de la pieza se redistribuya y no se desjugue la carne. Y el reposo debe de ser de alrededor de 15 a 20 minutos, dejándolo cubierto para que no pierda temperatura. Eso es muy importante que lo sepan. Ahora, amarrar de 3 a 5 espárragos con una rebanada de tocino ahumado por la parte central, con sal y pimienta al gusto, es una delicia. Los colocan a fuego indirecto para que el tocino se dore, pero no se queme. Le dan vueltas hasta que el tocino quede totalmente dorado. Y con eso van a evitar, número uno, que se incendie, porque la grasa se incendia muy rápido. Y aparte, para acompañar este corte y darle mejor sabor, yo preparé la mantequilla de chile serrano y se los explico. Lo que tienen que hacer es acremar la mantequilla a temperatura ambiente junto con el chile serrano finamente picado. Le ponen pimienta negra al gusto, la sal de mar y el perejil fresco picado. Lo mezclan todo hasta que quede totalmente integrado. Lo ponen en un plástico adherente, toda la mantequilla, enrollan en forma cilíndrica y lo refrigeran 2 horas. Cuando lo saquen del refrigerador, cortan rebanaditas como de 2 centímetros de grosor y van a ver qué delicia. Cuando ya esté reposando lo suficiente el tomahawk, le ponemos un par de rodajas de la mantequilla de chile serrano sobre la carne y le pones de compañía los espárragos. ¿Y saben qué va a pasar? Ustedes van a tener un respeto de la familia. ¡Claro que sí! ¿Quieren ver cómo quedó? Ven, Misa. ¡Tachán! Una cosa muy, muy, muy profesional. Ahora, la presentación es todo. Por eso puse estos limones para asar, porque aparte de que se ven preciosos, hay mucha gente que le encanta la carne con limón. Y es una lindísima decoración. Agarran un poquito de romero. ¡Y voilà! Una forma súper linda de consentir a tu familia. Y déjenme decirles que si ustedes quieren un tomahawk de este calibre o unos mariscos, camarones como los que hicimos hoy, o unos súper pescados o un pollo espectacular, pueden visitar cualquiera de las más de 25 tiendas Meat Me en la Ciudad de México y área metropolitana, o también online en meetme.mx, y se los llevan directamente a su casa, que es una delicia. Y acuérdense, van a comer delicioso, súper saludable y muy importante, a bajo costo. Espero que les haya gustado este De Baile Minuto. ¡Bon appétit! ¡Bye!